Ahora sí, vamos. Pero Montserrat no quiere quitarte a nadie. Ay, yo no sé de qué habla esta señorita. Si yo soy bien buena. Ay, bien buena. Por favor, mamita. Entre portugueses no nos vamos a leer la mano, ¿me entiendes? Reconozco, canalla, sal de acá. Sí, te agarro, sí, te agarro. Yo te agarro. ¡Madre! ¡Anita ya va a llegar! ¡Bruno, por favor! ¡Bruno! ¡Estoy en el baño! ¡Cobarde! Peter, saca a esta mujer de mi casa. Inmediatamente, madre. ¡Vamos, vamos! ¡No, Peter, no me voy a ningún lado! No voy a permitir que nadie me robe, Bruno, ¿me oíste? ¿Me oíste? Yo soy parte de esta familia. ¡Soy una madre de los Maldini! ¡Saca esta igualada antes de que se me salga el penal y te mande la moto! Me voy. Lo digo en serio. Yo, ¡lárgate! 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 Ya te dije, te mando la moto. ¡Fuera! Por favor, hágame caso. Por favor, no insista. No. ¿Qué pasó? Mi madre. ¿Su mamá vino? Mi madre. El señor Mike con la señora Anita Miller están afuera. ¡No! ¿Y vieron a esa forajida? No sé. Francesca, ¿qué es eso de forajida? Es lo que eres. Llévatela, por favor. Sube, canilla. Inmediatamente. No, suéltame. Francesca, por favor. Somos dos mujeres respetables. Somos iguales. ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Terminaste con la ojona por mí? Sí. Oh. Es que, mía, no es como tú. ¿Ah, no? ¿No es alegre, extrovertida, sexy? Pero sin perder la frescura de mi propia juventud. Nunca íbamos al cine. Oh. Y a mí me encanta ir al cine. A mí también. ¿Vamos? No sé. Me convenciste. Espera un momento. Necesito una prueba. ¿Ah? Sí. Necesito una prueba de que terminaste con la ojuna. Pasa, por favor. Peter. Esa tipa no me va a quitar a Bruno, ¿no? No. ¿Estás seguro? Esa chica no quiere nada con tu billetera geriátrica. Qué mal pensado eres, Peter. Yo quiero a Bruno por lo que es, no por lo que me puede dar. Y por supuesto. Sí. Y además, yo no debería estar aquí ya. Yo debería estar con mi abuelita, así que yo mejor me voy. ¡No! No puedes irte. Pero mi abuelita, Peter. Martita, ¿cuánto de plata quieres por quedarte en esta habitación 2 horas? Que terminé con ella. ¿Mi palabra no te basta? No. Después de que me abandonaste. Tu mamá me asustó. Me abandonaste. Ahora quiero que la llames y le digas que no la quieres porque es flaca, ojona y porque ella es la verdadera lagartona. Ya, yo le digo. Mejor me la pasas. ¿Ah? Sí. Así la insulto y al mismo tiempo sabe que estamos juntos. Está timbrando. ¡Aló! ¡Aló, Raseca! ¡Los años! Soy Shirley. ¿Y por qué me llamas desde su teléfono? ¿Regresaste con Raseca? ¡Yo no voy a regresar con esa basura! ¿Ya no vamos a ir al cine? ¡Shirley! ¡Hola, señor! ¿Qué pasa? Para que me tranquilice.
con la gente. Leonor, siéntate. Bro, dos más. Sí, dos más y por si acaso no vayan a pensar mal que el joven es artista, ¿eh? Ah, no se confundan, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué? Yo soy bien hombrecito, ¿ah? Le voy diciendo a todos lo de la falda es circunstancial. Y bien fresquecito se siente, tengo que decir. ¡La chela! ¿Dónde está la chela? Vean. ¿Una llamada perdida? ¿Quién será? ¿No lo habrá? ¿Rafaelita? ¡Oh, no! ¡Cálmate, Isabela! ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate! Fue un mal día para pelearte con Leonardo, pero te aseguro que va a volver. Confiemos en que todo salga bien. Monserrat, peínate. ¿Quieres? Arréglate. Y llama a Fernanda. Dile que su novio está por llegar. Enseguida, señora. Dios mío. Pongamos nuestra mejor sonrisa para que todo salga bien. ¿Sí? Ya ahí sale a la señorita Martita en el cuarto del joven Nicolás. Ay, ¿qué le dijiste para que no salga? Madame va a tener que sacar su chequera. No importa, pago lo que sea. Con tal que en este día todo salga bien. Nuestras mejores sonrisas. ¿Ya? Pasa. Señorita Fernanda. ¿Qué quieres? Su novio acaba de llegar. ¿Y Peter no pudo avisarme? Está ocupado. Permiso. Chiquita, que sea la última vez que Joel te trae serenata a la casa. No va a volver a pasar, señorita. Puedes retirarte. Oh, qué mal me cae esa chiquita. Estoy empezando a odiar a esta enana. ¡Qué linda! Caliente como el sol que quema. Hermosa como una... Y bueno. La Monsefuana le metió un chape a Lucho, bueno, a su padrino. Y acá se armó la tole-tole. Fue un escándalo de aquellos, mamá. Esa es toda la historia con la Monsefuana.